Sálvame, ruina económica de uno de los ex colaboradores. De acuerdo con Kiko Hernández, el ex colaborador Matamoros podría perder su casa por faltar a los pagos de la misma. Cada día en Sálvame es un cuento nuevo, siempre hay un tema nuevo de qué hablar. Un personaje al que desvelarle sus secretos, esto es lo que mejor hacen los colaboradores del programa. Poner al día a la audiencia acerca de los detalles de la vida de los famosos. No solo sobre aquellos que están fuera del plato, sino también los que laboran en este. Todo esto porque sus seguidores desean saber el quehacer diario de los personajes que admiran. Aunque todos sabemos que ellos son de carne y hueso al igual que todos, siempre está la duda de cómo son sus vidas dentro y fuera de la televisión. Por eso la audiencia los sigue paso a paso, muy de cerca para estar actualizados en las informaciones que Sálvame les pueda ofrecer sobre sus estrellas favoritas, ya que esta es la especialidad del programa, mostrar lo acontecido en el medio artístico. Los colaboradores exponen la vida de estos, pero a su vez le da la oportunidad a cada uno de defenderse. Hoy día es el turno de Kiko Matamoros, quien fue en algún momento colaborador de este programa. En el plato desvelan un tema que este no ha querido exponer en público, pero estamos seguros que en lo que se entere que se le ha descubierto pedirá derecho a réplica. Líos económicos de Kiko Matamoros. Al parecer Kiko Hernández, video, tiene un contacto que le facilitó cierta información sobre Matamoros. Esta fuente le dijo que el ex colaborador no estaba cumpliendo con sus pagos desde hace más o menos 5 meses. Lo que puede traer como consecuencia perder su casa, así lo expuso Hernández de manera fatídica. Antes de lanzar la primicia, Kiko decidió hablar con Matamoros para saber si esto era cierto. Al contactarlo este le dijo que esa información era falsa y estaba muy molesto. Agregó que los problemas económicos que tenía eran los que ya todos conocían, una deuda con Hacienda por una cantidad de 1,4 millones de euros. Hernández también comentó que el ex colaborador aclaró que su esposa poseía una deuda en Hacienda de 300.000 euros y que ya habían llegado a un acuerdo con dicha oficina para adelantar el pago. Aunque Matamoros en otras oportunidades explicaba que sus ingresos eran mayores ahora que cuando estaba en Sálvame, no se entiende cómo puede tener dichas deudas. Pieza del rompecabezas que no encaja. Al terminar Kiko su intervención, no tardó en dar su opinión. La presentadora dijo textualmente: debe ganar mucho para poder hacer frente a esas deudas. Sin ser economistas no nos cuadran las cuentas. Para la presentadora de Socialité esto es imposible de creer, ya que tiempo atrás el ex colaborador comentó que desde su salida de Sálvame ganaba más dinero. Por lo que no puede entender si tiene grandes ingresos como posee una deuda tan grande con Hacienda.